Presentaros en esta rueda de prensa conjunta entre el Grupo Municipal de Xunta Aragonesista y el Gobierno de Zaragoza en Común una de las propuestas que presentó en las enmiendas del presupuesto de este año 2017 Xunta Aragonesista dentro del área de urbanismo y sostenibilidad, que es la propuesta de las supermanzanas. Daremos después la palabra a Leticia Crespo para que explique de manera más detallada en qué consiste esta propuesta del desarrollo de las supermanzanas a nivel de Zaragoza. Decir que desde que se hizo esta propuesta por parte de Xunta Aragonesista, no solo dentro del presupuesto municipal, sino también dentro de las aportaciones por parte de este grupo a la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, los servicios técnicos municipales han estado estudiando la manera de implementar este modelo de planificación de la movilidad en torno a las supermanzanas que planteaba Xunta, incorporarlo dentro de la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y vincularlo a la planificación global de la movilidad en la ciudad. Este planteamiento teórico tiene que ser aterrizado después, obviamente, dentro de la revisión del plan a la situación de Zaragoza ciudad y, por supuesto, deberá ser después consensuado con los colectivos de los barrios afectados. Básicamente, aunque Leticia lo explicará con más detalle, el modelo de las supermanzanas supone la creación de islas de prioridad peatonal, delimitando lo que son calles en el entorno de las islas por las que deberá circular una mayor cantidad de tráfico rodado, el transporte público y liberar al interior de esas islas del tráfico rodado y dejarlas pues para usos peatonales, ciudadanos y otras cuestiones, liberándolos, como digo, del tráfico rodado y generando pues también ámbitos de mayor calidad urbana. Por el momento, la propuesta que está en fase de elaboración por parte del Departamento de Movilidad Urbana está enfocada en cuatro posibilidades en cuatro zonas de la ciudad. Una de ellas sería en San José, en el entorno de la isla de San José, que ya sabéis que está ubicada dentro de las calles de Cesario Alierta, Avenida San José, Camino Cabaldós y Monasterio de Samos. Otra de estas zonas podría estar ubicada en el barrio de Las Fuentes. Ambas, tanto la de San José como la de Las Fuentes, están incorporadas dentro del plan de barrios y la de Las Fuentes estaría en el entorno de las viviendas sociales y ubicada dentro de Fray Luis Urbano, Salvador Minguijón, Echevaray Caballero y Pedro Cubero. La tercera de estas zonas estaría ubicada en el barrio de Torrero y sería en el entorno de los Pinares de Venecia, entre Fray Julián Garcés, la Ronda Hispanidad, Camino de Cuarte, Calle África y Vía Pignatelli, en esa zona de allí. Y la cuarta zona que se está estudiando, que ya funciona como tal, como una supermanzana, es el casco histórico. Hoy en día el casco histórico ya podría ser considerado una supermanzana, pero se está aprovechando para hacer una valoración de qué tal funciona el entorno como supermanzana de cara incluso a implementar medidas tanto en el casco histórico como a que nos sirva de ejemplo a cómo desarrollarlo en el resto de las zonas de la ciudad. Es decir, está siendo sometida a una supervisión para aprender de su funcionamiento para ser extrapolado a otras zonas. Estos son los cuatro entornos que están siendo estudiados por los servicios municipales que, como digo, se incorporarán dentro de la planificación global de la movilidad en la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y que son susceptibles de ser una única supermanzana o varias supermanzanas. Esto también está siendo sometido a estudio. Y sin más, doy la palabra a Leticia para que explique la propuesta de Xunta Aragonesista que deriva de este estudio técnico. Bueno, gracias Teresa. Buenos días a todos y a todas. Pues efectivamente, así desde un punto de vista más técnico, como sabéis, las supermanzanas son células urbanas que lo que pretenden es recuperar el espacio que se encuentra en su interior. Y esto se hace reorganizando y planificando, tanto desde un punto de vista urbanístico como desde un punto de vista de la movilidad, de una forma diferente, jerarquizando un poco las vías, las unidades viarias y ordenando un poco por dónde tiene que ir el tráfico rodado. Bien, a mí me gustaría empezar con dos preguntas, ¿no? Con una en varias. ¿Qué le pide la gente a su ciudad? Así como para empezar el día, cuando sale de casa. Pues yo creo que le pide dos cosas, ¿no? En primer lugar, salir a la calle, a una calle amable, sin estar pendiente de que su vida corra peligro, sin que nadie le atropelle. Y en segundo lugar, poder llegar a tiempo al menos allí donde se dirige. En este sentido, yo creo que este elemento, la supermanzana, es una solución para combinar ambas cosas.
Bien, lo que está claro es que hay que poder planificar la ciudad introduciendo un elemento como las supermanzanas, porque entendemos que suponen un mecanismo absolutamente transformador, tanto desde el punto de vista, como digo, del urbanismo, como desde el punto de vista de la movilidad, con un objetivo muy claro, que es recuperar espacio público para las personas. Recuperar espacio público para las personas. Porque al final el espacio público es lo que define las ciudades. Podemos tener casas, pero eso no es una ciudad, es una urbanización. Lo que define la ciudad es el espacio público. Recuperar aquel concepto de ciudad que tenía que ver con la plaza del pueblo, la casa de todos, el mercado, el espacio de convivencia. Esto es lo que pretende un poco este objetivo. Y evidentemente no vamos a empezar a tirar casas, pero sí que podemos empezar a recuperar espacios. Bien, en este sentido, bueno, recordar que esta propuesta de Chunta Aragonesista nace en el debate del Estado de la Ciudad del 2014. Si bien es cierto que no es hasta este momento que se pone en marcha, lo cual yo quiero agradecer al Gobierno de Zaragoza en Común, creo que es una apuesta valiente y decidida, una apuesta que ha sido materializada en los presupuestos gracias a enmiendas, como sabéis, de Chunta Aragonesista, enmiendas que este año no va a ser necesario plantear porque es un proyecto que el Gobierno ya ha asumido como propio, entendiendo que es un elemento indispensable en la planificación de la movilidad. Y, por lo tanto, es un elemento en el que van a quedar subordinados todos los medios de transporte a la recuperación del espacio público para las personas. Hay modelos de movilidad que apuestan solo por la bicicleta, solo por el transporte público, solo por el vehículo privado. Es evidente que esta ciudad apuesta por la intermodalidad de todos ellos sin que ninguno quede supeditado a otro, sino que todos queden supeditados a recuperar el espacio para las personas. Y quiero insistir en este aspecto porque muchas veces pensamos en los medios de transporte como elementos, como máquinas, pero dentro de los medios de transporte que van personas. Personas que en algún momento se bajan de ese medio de transporte y requieren de espacio público, ¿no? Pues este es un poco la idea fundamental desde un punto de vista como más teórica, ¿no? Bueno, es verdad que al final esto se materializa en una ejecución, en una actuación física, o debería materializarse en esto, pero sí que es cierto que se ha empezado, evidentemente, por una valoración técnica, que es un poco la que detallaba Teresa, donde se han detectado todas aquellas zonas donde se podría poner en marcha este proyecto, y son las que ella ha dicho. Bueno, desde Chunta Aragonesista hemos detectado algunas más con cierta flexibilidad, porque en el marco teórico las supermanzanas se definen en células urbanas de 400x400. Yo creo que al final cualquier tejido urbano es susceptible de ser reordenado sin que seamos muy puristas en estas distancias. Pero es verdad que Zaragoza tiene muchísimas posibilidades. Como sabéis, se han puesto en marcha en Vitoria, con gran éxito. Se han puesto en marcha en Barcelona, no con tanto éxito, pero yo creo que hay un factor importante que no se ha tenido en cuenta y que aquí deberemos tener en cuenta, que tiene que ver con llegar a consensos y acuerdos y tener bien informados a aquellos vecinos y vecinas que van a ser afectados, vamos a decir, en vez de afectados, beneficiados por la puesta en marcha de este proyecto. En este momento yo creo que estamos en un buen momento para ponerlo en marcha de forma decidida. ¿Por qué? Primero, porque estamos en plena revisión del Plan de Movilidad Sostenible y este elemento debe ser un eje vertebrador sobre el que construir ese Plan de Movilidad Sostenible. No podemos hacer actuaciones puntuales, sino que tiene que tener una visión mucho más global enmarcada en ese Plan de Movilidad Sostenible. En segundo lugar, porque se están elaborando los planes de barrio. Yo quiero poner encima de la mesa que no es una idea tan descabellada cuando es un elemento que ya está en el imaginario colectivo. Lo digo porque en esos planes de barrio las aportaciones de muchísima gente han ido en la línea de poner en marcha supermanzanas con el objetivo de recuperar ese espacio público. Y en tercer lugar, porque estamos en pleno debate presupuestario. Esto es evidente. Por lo tanto, yo creo que hay muchos ingredientes que hacen que la puesta en marcha de este proyecto sea fácil. Y además es una cuestión que no pasa en absoluto desapercibida porque, sin ir más lejos, esta misma tarde, como sabéis, el Foro de la Movilidad ha convocado una jornada monográfica
sobre Supermanzanas, donde van a participar responsables de este proyecto en Barcelona, que nos van a contar su experiencia, y hay una mesa local donde va a participar el Colegio de Arquitectos, va a participar la Universidad de Zaragoza, también participa Pablo Muñoz como responsable de urbanismo de la ciudad y yo misma un poco como representante del grupo municipal que ha querido impulsar la idea, ¿no? Por lo tanto, creo que es una idea que no pasa absolutamente desapercibida y además lo bueno es que intentar materializar, y vuelvo a agradecer de nuevo a este gobierno porque es verdad que el anterior no impulsó este proyecto que ya puso encima de la mesa Xunta Aragonesista, lo bueno de esto es que en el momento que la idea se materialice, pues no va a tener ni maternidad ni paternidad, ¿no? Sino que va a ser una idea que se va a materializar en beneficio de todos y de todas. Por lo tanto, creo que es una buena noticia el hecho de disponer un poco de esta visión desde un punto de vista más técnico para intentar desarrollarla en fases a partir de ya y, desde luego, en el presupuesto hay cuantía presupuestaria como para abordarlo y, desde luego, en Xunta Aragonesista creemos que es una buena noticia también que el día de hoy podamos presentar conjuntamente este proyecto que ya intentamos impulsar en el pasado, pero que a partir de hoy también es una realidad. ¿Alguna cuestión? Sí, yo la teoría la entiendo, pero no lo veo en la práctica. ¿Me puede poner un ejemplo de cómo se hace, cómo funciona? Bueno, porque yo creo que como todos tenéis las en la imagen, por ejemplo, la propuesta de las fuentes, imaginad en las fuentes todas las casas de los antiguos sindicatos, ¿no? Que decían, pues imaginad, el Salvador Minguijón sería una vía principal. Paseo Echegaray sería una vía principal. Compromiso de Caspe sería una vía principal. Quizá Rodrigo Rebolledo, Leopoldo Romeo, quiero decir, ahí sí que es verdad que hay que tener una visión técnica. Pues imaginad que todo eso se aísla y solo circula vehículo motorizado por las vías principales. Eso sí, permitiendo que el espacio interior sea disfrutado por los peatones, paso de bicicletas y, por supuesto, acceso a los vehículos de emergencias. No puede ser de otra manera. Pero en lugar de tener todo callecicas con una malla de callecicas por donde pueden circular coches, autobuses, etcétera, etcétera, había que hacer, bueno, había que reestructurar la malla básica de Zaragoza, que está absolutamente obsoleta, que hace 20 años que no se revisa, y establecer una jerarquización de vías para dejar vías principales por las que circule cualquier medio motorizado y las vías interiores deberían ser o provocar que la ciudad sea más amable en esos espacios. Lo que decía al principio, ¿no? ¿Qué es lo que quiere alguien cuando sale de casa? Pues no andar pendiente de si te atropellan, salir a una calle amable, a un espacio amable y, por otro lado, poder tener a una distancia prudente un medio de transporte que te lleve donde quieres ir. Todavía no hay estudios de costes, como hemos dicho al inicio, estamos en un momento de estudio preliminar de las posibilidades que existen y una vez que se definan cuáles son los espacios concretos, no solo estamos hablando de partida presupuestaria, sino de que quizás hay que hacer modificaciones normativas, quizás hay que plantear alguna modificación del Plan General de Ordenación Urbana, tenemos que tener resuelto previamente cómo se organizan las cargas y descargas, los espacios de aparcamiento. Quiero decir que más es una cuestión de planificación y después, en base a eso, ver la cuantificación. Entonces, hay partida en el presupuesto, pero todavía nos falta por acabar de aterrizar más los proyectos. De momento, lo que se ha avanzado hasta el mes actual se ha hecho con los propios servicios técnicos municipales porque, además, como decía Leticia, como estamos en ese momento de fase de la planificación global de la movilidad en el marco del PEMUS, pues estamos todavía en ese momento. Entonces, después, las intervenciones que haya que hacer en cada una de ellas tendremos que desgranarlas una vez que se defina cuál es el área y, como decía Leticia, también aprendiendo de la experiencia de Barcelona, llegando a acuerdos con los vecinos y vecinas. Entonces, aunque hay dinero en el presupuesto para poderlo llevar a la práctica, todavía no sabemos el coste real de la implantación. Es que, además, de todas formas, por un poco terminar la intervención de Teresa en cuanto a los costes, partida presupuestaria, sí, en este año hay 100.000 euros con plurianuales, al año que viene 700.000 y 200.000 al otro.
ya se hizo esta previsión por parte de Xunta Aragonés, está entendiendo que iba a ser un proyecto a desarrollar en fases. A partir de ahí, en cuanto a los costes, pueden ser variables porque hay dos tipos de actuaciones que se pueden realizar. Uno, que tiene que ver con actuaciones reversibles, efímeras, es decir, aquellas cuestiones que tienen que ver con pintados, vallados, colocación de mobiliario efímero, es decir, en caso de que no se esté contento con el resultado, la situación es reversible. Y otro tipo de actuaciones que evidentemente conlleva mayores costes, que tiene que ver con actuaciones definitivas, que tiene que ver pues, con obras de urbanización, bordillos, etcétera, etcétera. Así que es complicado hasta que no se aterrice efectivamente en cada una de las zonas donde se ha detectado que es posible ponerlo en marcha y ver cuál es la mejor forma de ponerlo en marcha, si de forma reversible, si lo que se quiere es bueno, evaluar los resultados después como proyecto piloto y demás, o de forma definitiva, porque desde el punto de vista técnico está claro que puede funcionar, es complicado evaluar los costes. Pero sí, hay partida presupuestaria para empezar a acometerlo y abordarlo. El casco histórico en realidad ya funciona como una supermanzana, ¿no? La línea de lo que comentaba también antes Leticia, ya hay vías principales por las que circula el transporte público y otras muchas que solamente tienen acceso a residentes ya, bueno, y para cargas y descargas y taxis ocupados. Entonces el casco histórico ya está funcionando como tal, lo que decía en la primera intervención. De hecho, la experiencia del casco histórico nos puede servir para aprender de cómo se funciona en eso a la hora de implementarlo en el resto. Las Fuentes y San José, como también comentaba Leticia, han sido propuestas que se han puesto encima de la mesa dentro de los planes de barrio. Y la propuesta de Torrero, bueno, ha sido identificada como una posibilidad más por parte del equipo de movilidad del ayuntamiento, pero no estamos cerrados únicamente a estos espacios, ¿no? También comentaba Leticia que desde Xunta tienen más propuestas. Estas son las primeras que se han puesto encima de la mesa, pero a la hora de integrarlas en la revisión del PEMUS no tienen por qué ser estas únicas, y lo que también decíamos al inicio, ni siquiera tienen por qué ser una única supermanzana cada una de ellas, sino que igual que el casco histórico podríamos distinguir tres supermanzanas, pues quizás alguna de ellas puede ser dos supermanzanas, tres supermanzanas, dependerá de cómo se haga esa jerarquización definitiva de las vías y cómo se resuelvan todavía algunas cuestiones que están encima de la mesa, pues como la reorganización del aparcamiento, de las cargas y descargas, etcétera. Sí. Este tipo de proyectos conlleva la supresión de plazas de aparcamiento. ¿Cómo se supliría esa carencia? Porque son varios inicios. Son temas todavía que están encima de la mesa y que efectivamente hay que resolver, como comentaba, tanto los aparcamientos como las cargas y descargas y también, como hemos dicho en las anteriores intervenciones y hacía mención Leticia del caso de Barcelona, ¿no? Hay que consensuarlos después con la población del territorio, entendiendo, como decíamos, que al final van a salir beneficiados y que además el ámbito de los planes de barrios precisamente se está trabajando con las entidades vecinales y que por tanto se va a acabar de aterrizar con ellos las propuestas. Pues yo creo que esperemos que el año que viene. Digamos que el PEMUS va a estar finalizado en el primer cuatrimestre del año que viene, lo que es el documento técnico para ya su debate político y su aprobación, y allí ya tendremos todas estas cuestiones mucho más aterrizadas y se podrán empezar a poner en marcha con la partida presupuestaria que comentaba Alicia, que ya viene del presupuesto del año pasado a propuesta de Xunta Aragonesista. A ver, yo por puntualizar una cuestión también que decía Teresa, pues eso, todo está en fase de estudio, pero evidentemente, espero que no sea el titular, no se va a suprimir ningún aparcamiento sin ninguna alternativa, es evidente, se estudiará en el marco teórico la supresión de aparcamientos para amabilizar la ciudad, pues tiene que ver con valorar aparcamientos subterráneos, esto en el marco teórico, pero habrá que adecuar en Zaragoza y valorar las alternativas que se tienen que poner en marcha para llegar a ese escenario de supresión de aparcamientos. Por si acaso se toma como titular a veces, ¿verdad? Que no. A ver si la gente se va a escandalizar y va a decir, bueno, nos van a poner aquí en marcha un chiribí y encima nos van a quitar aparcamientos. No. Tiene que quedar claro que este modelo busca precisamente beneficios
para la población que vive en el territorio. Entonces, que hay que ver cómo se cubren sus necesidades, pero por otro lado, el garantizar que el espacio urbano sea más amable. Entonces, no estamos hablando de generar prejuicios para el entorno, sino de generar beneficios desde todos los ámbitos. ¿Sí? Nada más. Pues muchas gracias. Muchas gracias.